Hola, bienvenidos a un nuevo video de Semiagro. Mi nombre es Guido García, jefe en la zona norte. Esta vez para presentarles el tema de Beterraga Bonel, la nueva semilla de jacera. Comencemos. En su taxonomía, la beterraga, de nombre comercial Bonel, pertenece a la familia Amarantaceae, de género Beta, cuyo especie más conocida es Beta vulgaris, variedad conditiva. Las semillas llegan en sobres de presentación de 500 gramos, que ya llegan tratadas con fungicida a base de tirán. Y en la segmentación, las siembras están dadas de preferencia en época de frío, en condiciones de costa, durante los meses de abril, mayo, junio, julio a agosto. Para una buena preparación de suelo, se debe de elegir un suelo que tenga buen drenaje, libre de malezas y que no sea repetido en beterraga. Posteriormente se realiza la siembra, que generalmente lo hacen de manera manual. La densidad de siembra es muy importante. Para ello debemos de tener en cuenta los siguientes distanciamientos: entre surco, que es aproximadamente 70 centímetros, y el distanciamiento entre plantas, que para este caso de la beterraga sería entre golpes de semilla, aproximadamente 20 centímetros. Ahora hallaremos el cálculo de la densidad de siembra. Muy bien, debemos de saber que una hectárea es igual a 10.000 metros cuadrados. El distanciamiento entre surcos es 70 centímetros, equivale a 0.7 metros. Y el distanciamiento entre plantas o golpes de semilla, para este caso, 20 centímetros, que equivale a 0.2 metros. Hacemos una multiplicación de estos dos distanciamientos y nos da un resultado de 0.14 metros cuadrados por el área de este golpe de semillas. Posteriormente hacemos una simple división entre el área de una hectárea y el área de este golpe de semillas. Nos resulta 71.428 plantas por una hectárea, que para este caso serían golpes por hectárea. Ahora vamos a conocer el origen de las semillas de la beterraga. Una planta mayor, cuando ya es madura, genera una inflorescencia. Y esta inflorescencia está formada por muchas flores a la vez. Y cada flor va a generar un fruto. A este fruto es el que lo conocemos como la semilla que sembramos. Ahora concentrémonos en este fruto. Este fruto en realidad tiene un nombre técnico. Este nombre se conoce como glomérulo. Es decir, este glomérulo puede contener internamente una, dos o tres semillas verdaderas. Es decir, que cada glomérulo nos puede producir una, dos o tres plantas, que básicamente está condicionado por ciertos factores, que pueden ser el porcentaje de germinación, la profundidad de siembra o la humedad de suelo. Bien, ahora para hallar la densidad real de plantas por hectárea, en el ejercicio anterior quedamos que una hectárea tiene 71.428 golpes de semilla por hectárea, pero debemos saber que cada golpe puede contener entre 2 a 3 glomérulos, como ya los conocemos, y estos a la vez pueden contener de 2 a 3 semillas verdaderas. Lo que nos queda es hacer una simple multiplicación entre la densidad por el número de glomérulos por golpe y por el número de semillas por cada glomérulo, lo que nos da un resultado final de 285.712 plantas por hectáreas. Muy bien, ¿y por qué es importante esta densidad? Esto nos permite tener mejor vigor de plantas. Asimismo, nos permite tener menor incidencia de plagas y enfermedades, por lo cual tenemos mayor producción. Recordemos que en la agricultura menos es más por la calidad de producto. Entonces, después de sembrado, la semilla empieza a germinar y empieza el proceso de crecimiento. En la foto podemos observar el número de plantas por golpes de semilla. Luego continúa el proceso de desarrollo de la planta, llegando así las hojas a tener una característica singular
de bordes muy ondulados propio de esta variedad, llegando así al estado de madurez en donde se desarrolla la parte productiva de la planta, que es la raíz. Llegando así al estado de cosecha, en donde la planta empieza a expresar su mayor potencial en color y tamaño de la raíz. Si hacemos un corte transversal de la raíz, podemos observar en la foto que del lado izquierdo pertenece a la variedad Bonnell, donde se puede ver que es un poco más oscuro que la otra variedad. Bien, ahora veamos los beneficios en la salud si comemos beterraga. Ayuda a reducir la presión arterial, combate la osteoporosis, controla la diabetes, trata la anemia, reduce el riesgo de cáncer, reduce el colesterol malo. Pero algo que debemos de destacar de esta variedad, que también es más dulce que otras variedades. Por todo ello, a la hora de sembrar beterraga, elige tu mejor opción. Elige beterraga Bonnell.